Seguimos con más. Gracias por acompañarnos. Lo conversamos, se los decía en todo caso antes de la pausa. Vamos a hablar sobre los premios COPE 2018, que este año, recordemos que cada año tiene, bueno, año par, año impar. Este año, año par, va a ser, se va a premiar cuento y ensayo. Las inscripciones ya están por finalizar dentro de poco y de eso nos va a conversar, vamos a hablar con la jefa de Unidad de Gestión Cultural, Cintia Vilca Villalobos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cintia, hablando pues de un premio que ya es emblemático dentro de nuestro país, el impulso a las letras, la literatura. Gracias por estar acá. Gracias, Jennifer, por la invitación. Y sí, en realidad tenemos el premio COPE. El premio COPE es una propuesta que impulsa a nuestra empresa Petro Perú desde hace ya 40 años que estamos apoyando la literatura y generando también que nuevos escritores puedan mostrar su talento. Para nosotros realmente es toda una apuesta que tenemos por la literatura, no solo reflejada en el premio, sino en una serie de actividades que desarrollamos como empresa en nuestro centro cultural. Bueno, decíamos que para entender un poco por qué cada año es distinto, los años pares, como hoy, este año, 2018, se va a premiar cuento y ensayo. El año pasado fueron poesía y novela. Un poco para entender los criterios de evaluación, o mejor dicho, los criterios de postulación, ¿quiénes pueden postular? ¿Hasta cuándo pueden postular? Bueno, invito a todas las personas. El premio, como tú bien lo comentas, en este año tenemos las categorías de cuento y ensayo. ¿Hasta cuándo pueden participar? Hasta el 10 de agosto cerramos las inscripciones. Pueden participar todas las personas peruanos, tanto que residen en nuestro país como aquellos que también se encuentran en el extranjero, pueden participar y hacernos llegar sus expedientes en estas categorías que tenemos de cuento y ensayo, ¿no? Los criterios están ya indicados en nuestras bases que pueden encontrar en nuestra página web. La verdad, tema libre, que es importante señalarlo. Así es. El tema es libre y también pedimos que las obras que se presenten sean inéditas, ¿no? Digamos que el premio COPE se caracteriza por premiar no solo a nuevos talentos, sino reconocer ya el talento de escritores consagrados. Lo comentábamos hace un momento, hay ganadores de una talla importante del premio COPE. Uno de ellos, Diego Treyes, ganó recientemente también el premio de ensayo, que fue en el año 2015. Y bueno, él ahora, digamos, vamos a premiar el nuevo ensayo en este año 2018. Y no solo tenemos a Diego Treyes, sino también hemos tenido reconocidos narradores como Cromwell Jara, que nos acompaña también en esta oportunidad en otra actividad, pero que también fue ganador del premio COPE. Un poquito hablando de esa otra actividad, ¿no? Dentro de, no solamente está el hecho de premiar a nuevos narradores, nuevos escritores, sino el tema de afianzar las cualidades de aquellos que escriben, ya sea ensayo y poesía. A eso va mi siguiente pregunta. Hay el taller de escritura que va a estar a cargo de Cromwell Jara, ya lo señalas tú, ganador de ediciones anteriores. Las personas que nos ven, ¿cómo pueden inscribirse a estos talleres? ¿Qué días son estos talleres? Los talleres se desarrollan en nuestro centro cultural. Todos los miércoles estamos en nuestro centro cultural que está en Canaval Moreira. En esta edición hemos tenido una acogida extraordinaria, la verdad. Se coparon las inscripciones en muy poco tiempo, pero tenemos nuevas versiones de nuestros talleres literarios que se van a lanzar hacia la segunda mitad del año, en narrativa, en poesía. En esta oportunidad, Cromwell nos acompaña con narrativa. Tenemos 107 inscritos que han participado y que cada miércoles de julio van a seguir recibiendo de manera gratuita estos talleres de narrativa, ¿no? Invitamos a todas las personas que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de las próximas ediciones. Bueno, hay una necesidad por parte de Petroperú de impulsar este tipo de premios, que lo que busca es reconocer el trabajo que hacen escritores y el trabajo que se hace a nivel cultural. Por una parte están los premios COPE, por otra parte también está el Premio Nacional de Cultura, que va de la mano entre el Ministerio de Cultura y Petroperú. Y me comentabas también
también que van a estar en la Feria del Libro, en esta edición que ya inicia dentro de poco, este mes, el 20 de julio. Así es, así es. Bueno, la verdad, como bien lo has comentado, para Petro Perú uno de sus objetivos principales también es el apoyo a la cultura. Y por eso desarrollamos diversas actividades. La Feria del Libro es una también apuesta de Petro Perú, una actividad que estamos auspiciando. Y en la cual vamos a participar con 3 presentaciones. Vamos a presentar nuestros ganadores de COPE del año 2017, porque volviendo a explicarle a los televidentes el tema del premio, no solo hay una premiación y un reconocimiento, sino que parte del premio es la publicación de las obras. Entonces, en la Feria del Libro vamos a materializar ya esta premiación a partir de la presentación de las obras ganadoras de nuestro premio COPE de la edición 2017. Y también vamos a presentar un trabajo realmente muy bueno que ha realizado la empresa, que es Amazonas Ruta Milenaria, un proyecto que trata sobre la Amazonía y sobre el rescate de esta zona tan importante para nuestra cultura. Y también vamos a tener una presentación sobre la Ruta Inca, un trabajo que venimos desarrollando y apostando también por el rescate del patrimonio de nuestro país. Bueno, y esto va de la mano con Ediciones COPE, ¿no? Que lo que busca es eso, lo que tú mencionas, impulsar un poco la creación literaria. El tiempo nos gana. Hablemos un poco de los premios, que son premios importantes a nivel de publicación y a nivel económico también. ¿Podrías explicar eso? Sí, por supuesto. Bueno, en efecto, ya el reconocimiento del premio COPE es por sí solo un premio importante, así que invito a todos que puedan participar, pero también hay un reconocimiento para cada uno de los ganadores, ¿no? Así, por ejemplo, el primer puesto de cuento recibe 35,000 soles, además, por supuesto, de la publicación, como ya te comentaba. El segundo puesto recibe 25,000 soles y el tercer puesto 15,000. De la misma manera, en ensayo hay un único premio de 45,000 soles para el ganador. Pero como dije al inicio, insisto, ya de por sí el reconocimiento ya tiene un peso realmente, sí. Y la publicación de la obra, que también es importantísima. Bueno, muchísimas gracias. Hasta agosto entonces son las inscripciones, los detalles en la página de Petro Perú y también cuáles son los requisitos para postular. Muchísimas gracias. Nos acompañaba Cintia Vilca Villalobos, jefa de la Unidad de Gestión Cultural de Petro Perú, explicándonos un poco más de esta edición Premios COPE 2018. Con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos.